Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta reunión que hemos convocado para intentar, primero, concretar cuál es el alcance de personas afectadas por la, o supuestamente afectadas por la atracción de los coches de tope. Y por otro lado, para explicar y hablar cuál es el planteamiento que tiene el Ayuntamiento con respecto a las posibles incidencias, quejas o reclamaciones que vosotros y vosotras queráis presentar. Dar las gracias a Antonio, portavoz del Partido Popular, a Daniel, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, por acompañarnos a esta reunión. Concejal de Fiesta, Antonio Olmo, concejal de Cultura, Inés, de trabajadora de la UNED, Ana, Isabel Galeón, también trabajadora de técnica de la oficina de Migraciones y Solidaridad y Cooperación. Bien, para empezar la reunión, primero vamos a situar y hacer un recorrido de cuándo el Ayuntamiento tiene constancia de que estamos teniendo algunas incidencias en la población. Y eso tiene lugar el viernes 18 a las 5 de la tarde. La policía viene a nosotros, a concejal en este caso urbanismo y a mí, comentándonos que, según tenían conocimiento de días previos que habían estado en la propia atracción, había un volumen de personas que en aquel momento se situaba en torno a 30, que parece que estaban afectadas por lesiones oculares relacionadas con los coches de todo. En ese mismo momento que estábamos hablando con la policía, yo recibí un mensaje de WhatsApp también de la dirección del centro de salud en la que nos comunicaban que esto se estaba produciendo. Quiero decir esto, y es muy importante, porque el Ayuntamiento oficialmente, no vía papel, pero sí vía comunicación por un lado telefónica y por otro lado a través de la policía, verbalmente, no tiene constancia de nada hasta el día 18. Insisto, a las 5 de la tarde. ¿En ese? Perdón, el domingo, exacto. Estoy un poco alterado la fecha. El domingo 18, último día de feria. ¿Vale? Ahora sí. El último día de feria, a las 5 de la tarde, como he dicho, nos notifica la policía por un lado y el centro de salud que se están produciendo todas estas supuestas lesiones. Que en ese momento, ¿qué medida toma el Ayuntamiento? Pues inmediatamente, a través de la policía, a través de la persona que hace las gestiones para la tramitación de la licencia, pues se le comunica al responsable de la atracción que tiene que cerrar. Que esa noche no puede abrir, puesto que se estaban produciendo estos hechos y, por tanto, no podíamos dar pie a que se pudiera esto crear una dimensión mayor. En ese momento, pues se le comunica esto al responsable de instalación y de buen modo decide pues montar y marcharse. A partir de ahí, sabemos que días previos, a partir de ese momento, sabemos que días previos, el día anterior, si no recuerdo mal, ya lo habían comunicado a la policía que había algún tipo de incidencia relacionada con lo que ya comentaba, con la lesión. En ese momento, pasado ya la feria, el martes tenemos una reunión con policía local y ellos, digamos, que han sido los interlocutores entre el ayuntamiento y el responsable de la instalación para ir recogiendo datos de todas las personas que estuvieran afectadas sin haber hecho nosotros un comunicado previo, porque primero teníamos que empezar a investigar cuáles son las posibles causas de los hechos, que aún hoy no sabemos, pero queríamos tener cosas claras antes de empezar a hablar con las personas afectadas, que sois vosotros y vosotros. A partir de ahí, tenemos una reunión, ya digo, el martes, después de feria, y junto con el jefe de policía local, Isabel Galeote, planteamos la posibilidad de que, sabiendo que es un número importante, pero sin conocer la dimensión, preparar o hacer gestiones para ver cómo se puede tramitar una queja o una reclamación, digamos, colectiva, para que vosotros y vosotras no tuvierais que, de forma individual,
pasar por el trámite de primero dirigirlo a la empresa, posteriormente reclamarlo a través del Servicio Provincial de Consumo, y el Ayuntamiento, en este caso, le digo, por una cuestión puramente de evitar mayores molestias a vosotros y vosotras, se ha planteado, una vez que hemos conocido el procedimiento, que ahora explicará Isabel Gaviote, hemos pensado poder habilitar en la oficina que en su momento estuvo habilitada con el tema de las inundaciones, en ese mismo espacio, en la UNED, habilitar por la mañana y por la tarde, en dos franjas horarias, para que, una vez que conozcamos ya todo el trámite de documentación para explicar a Isabel, pues empecemos entre todos y todas a recabar esa documentación para hacerle la reclamación al dueño de la oficina. En un primer momento, también hemos tardado un poco en esto, primero porque había que averiguar cuál es el trámite y ponernos en contacto con las asociaciones de consumidores, usuarios, etcétera, etcétera, para saber realmente qué es lo que hay que hacer en estos casos, porque no teníamos ni idea, imagino que vosotros tampoco la tenéis. Entonces, bueno, pensábamos que como institución, como organismo público, nosotros podíamos recabar antes la información que vosotros haciéndolo de forma individual, y una vez que tuviéramos esa información, pues hacerla llegar y devolverla. Entonces, la idea también ha sido que hemos tardado, aparte de ir recabando la información y sistematizándola para saber los pasos que tenemos que dar, por otro lado, estar en conversaciones con la propia empresa para ver cuál es su disposición. Esta misma mañana me comentaba antes del Ayuntamiento que en concreto el propietario de la instalación no tiene ningún problema en asumir lo que tenga que asumir. Puede venir el problema, lo adelantaba él, según todo esto es a través de un intermediario, que es la persona que gestiona las licencias de las atracciones en la feria, el problema puede venir de la compañía de seguridad, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros ya, porque claro, cuando nosotros decretamos verbalmente el cierre de la instalación, no hay una institución pública abierta, es decir, el Ayuntamiento no estaba funcionando. Recordemos que estábamos domingo 18, festivo, 6 de la tarde. Con lo cual no ha habido una comunicación de cierre escrita, pero eso se suple con informes de la policía que estaban, de alguna manera, poniendo el conocimiento de la gravedad de lo que estaba pasando por un lado, por otro lado, el que también se le ha pedido al centro de salud otro informe para que con esas dos herramientas, por una cuestión de emergencia, pues quede sustentada el cierre de la actividad. Dicho eso, como decía anteriormente, el propietario parece que está en buena disposición, y él, la única duda que tiene, él o ella, porque no tengo claro una familia, y bueno, parece que él, lo que apuntaba esta mañana, es que igual, a lo mejor el seguro, yo entiendo la compañía de seguro, tiene que hacer instalaciones, tiene que demostrar que todo lo que ha pasado ha sido como consecuencia de la instalación, después habrá que ver si pueden responsabilizar al propietario de haber hecho un buen mantenimiento o no, con lo cual la situación se puede complicar un poquito. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros creemos que estamos en la obligación de que, puesto que es un número importante de personas que están infectadas, pues tomar la iniciativa al Ayuntamiento para de alguna manera posibilitaros y facilitaros todo ese trámite de reclamación, que indudablemente, si no lo hiciera el Ayuntamiento, tenéis que hacer vosotros uno a uno, ¿vale? Ahora, si acaso, Isabel os explicará cuál es el procedimiento y qué es lo que vamos a hacer, y a partir de ahí, pues si queréis, pues abrimos un turno de palabras para que todos y todas las personas que quieran puedan expresar o quieran expresar algo, y hablemos, no solamente seamos nosotros los que venimos a hablar aquí, sino que nosotros os hemos convocado para escuchar, fundamentalmente, ¿no? Para exponeros cuál es el trámite que nosotros hemos averiguado, que es el procedimiento para iniciar las reclamaciones, y por otro lado, escuchar, para ver cuáles son realmente vuestras demandas. Es importante señalar que el Ayuntamiento va a acompañar en todo momento a vuestro procedimiento de reclamación, sea el que sea, ¿vale? También es importante señalar que aquí somos todos nuevos. Esta circunstancia no la hemos vivido nunca, y por tanto espero que entendáis que nosotros necesitamos también el tiempo necesario
para ir recabando toda la información posible y poniéndonos al día de esto, porque es algo que para nosotros es novedoso. Y por otro lado, importante que a tener en cuenta que, ya digo, el ayuntamiento da un paso y esperemos que el paso que se da en cuanto a la presentación de una reclamación colectiva pues llegue a buen término. Pero importante que después no se responsabilice el ayuntamiento del resultado final. Nosotros, ya digo, vamos a intentar vamos a acompañaros hasta donde haga falta, pero tengáis en cuenta que eso, que ya lo he dicho antes, que es por iniciativa propia, no tenemos la obligación de hacer lo que estamos haciendo, pero creemos que, ya digo, por el interés general de lo que ha ocurrido y de los vecinos de Campillo, pues el movimiento tenía que ponerse al frente de este problema que ha ocurrido y que, por tanto, hay que darle una solución. Y también, dos cosas ya me callo. Puede pensarse que en un momento determinado esta instalación, que parece que ha generado unas partículas que han provocado supuestos daños en los ojos, fundamentalmente de niños y niñas, pero cuando entrega la documentación al ayuntamiento viene con un informe de un ingeniero técnico industrial en el que la instalación cumple, ¿vale? Y por tanto nosotros con ese informe no tenemos por qué no darle la licencia. Y otra cosa que es cuanto menos rara es que parece que esa instalación estuvo funcionando hasta el domingo anterior entero y se desmonta el lunes previo a la feria, y el martes se monta aquí, y aquí da problemas y en Teba no va. Eso y en los corrales yo estoy lo mismo, los corrales yo caso que tú también. Bien. Pero ya si será la misma. Nosotros teníamos conocimiento de Teba, de hecho. En Teba sí ha habido también, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido pocos casos y pensaban que era conjuntivitis y no se la achacaban. Ahora ya sabe que aquí ha pasado eso, pero que ha pasado casos. Que no han llegado a ir al médico ni a que ha ocurrido casos también porque no llegaban a ir. De entrada era bastante raro, ¿no? Que una instalación que se desmonta el lunes allí y se monta el martes aquí y empieza a funcionar el miércoles, habiendo estado el domingo allí. Pues entero sí había caso. Pues ya está. ¿Sí? Menos, no ha llegado como aquí. Sí, no sé cómo. No, tampoco yo, la primera canción, ha ido otra canción afecta y decían que pensamos que era conjuntivitis, que era. Y sí, nosotros nunca hemos pensado que era de los. Pues ahora cuando estamos escuchando, me llamaron para preguntarme a mí, ¿vale? Y dice que sí, que había, no como aquí, a lo mejor había 8, 10, 15, no, pero que había. Pero sí es importante que hay que dar toda la información de que esa instalación, cuando viene aquí, viene cumpliendo los requisitos legales que establece. Por tanto, no había ningún elemento para objetivamente para denegarle la solicitud. Es cuando empieza a funcionar, cuando empieza a haber problemas. Si de luego hubiésemos sabido antes lo de Teba, probablemente. Sí. Yo que me enteré aquí, antes. Me enteré allí. Pero bueno. Me llamaron, vamos, por si escucharon lo que había aquí y me. El médico me lo dijo, el de Antequera, el oftalmólogo, se ha venido de bastante gente de Teba. Había caso. Pero claro. A nosotros lo que nos señaló el oftalmólogo de que era normal, yo no lo había escuchado nunca, que era normal que siempre que se hacía ese tipo de instalaciones, tres o cuatro casos se diese. Incluso como anécdota, pero yo me conozco, la feria. Desde hace años, ¿cuándo son las ferias de cada sitio? Cuando me vienen los pacientes afectados. Eso es lo normal que sean dos, tres, cuatro, pero que tampoco entendía cómo que en Teba podía haber habido, si me habló el tema de Teba, podía haber cuatro, cinco, seis, y en Campillo, ya que según digo él, se sensifica. Por eso no es normal. Bueno, de todas formas vamos a explicar ahora, lo que sí está claro es que aquí, cuando viene esa instalación, aquí están los informes de los ingenieros y cumplen con toda la normativa vigente, por tanto no había ningún elemento para no darle la licencia. Isabel va a pasar a explicar ahora cuál es el procedimiento que ella ha seguido para averiguar dónde hay que dirigirse, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, después tomamos la palabra, si queréis.
Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que me tendré que dar la altavoz porque yo no tengo el volumen de voz tan alto, por lo menos que se diga, ya se lo oye mejor, ¿verdad? La verdad es que fue un poco complicado intentar hablar con distintas administraciones públicas, al menos en la provincia de Málaga, porque realmente en el mes de agosto, y sobre todo porque estábamos en feria también en Málaga, ha sido un poco complicado. Entonces me tuve que remitir directamente a Sevilla, a la Junta de Andalucía, lo que pude localizar, toda la normativa que me facilitaron para que me la leyera y demás. Se llegó a la conclusión de que teníamos que abordar dos líneas de actuación. Por un lado, el Ayuntamiento va a poner en conocimiento de lo que ha sucedido al conocimiento a nivel institucional, me refiero, al servicio de juegos y espectáculos públicos de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, que sabéis que depende de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. Mañana se incorpora de las vacaciones el abogado del Ayuntamiento, estamos también esperando a que llegue para tener una reunión y poder ver cómo armamos y cómo argumentamos todo lo que se tiene que presentar por parte de manera institucional del Ayuntamiento a la delegación provincial. Y luego la otra línea de actuación es directamente de las personas afectadas, o sea, es decir, vosotros y vosotros. Hay dos opciones, o bien se hace de manera individual o bien se hace de forma colectiva. De manera individual, pues nada, se descarga el impreso, el formato que está previsto, o se prepara un escrito y se presenta la reclamación ante la empresa, en este caso de espectáculos de los coches de choque, o bien de manera colectiva. Obviamente yo recomiendo, supongo que entenderéis que se hace más fuerza que se haga la reclamación de manera colectiva. También porque como tienen que entrar en juego el seguro de la empresa, no es lo mismo que lleguen reclamaciones individuales, que normalmente se visten los seguros, tienen una partida limitada X y quienes van llegando las primeras reclamaciones igual se solventan con más cantidad y luego les cobran otros se van a la otra forma. Y porque además la fuerza que se tiene para pelear sobre algo no es la misma a que cada uno y cada una lo haga de una manera tal y como lo entienda. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se hace la reclamación de forma colectiva? Habrá que preparar un escrito, tendréis que elegir un representante o una representante, porque hay que poner unos datos, nombre, apellidos, una dirección, un teléfono, una dirección electrónica, y el resto de las personas tendréis que firmar un documento autorizando a que esa persona os represente en esa reclamación. El mismo documento de representatividad, por así decirlo, sería también el documento de firma de esa reclamación. A cada hoja que firmarais de manera individual se adjuntarían los documentos y gramos de prueba, es decir, bueno, en principio una fotocopia del DNI, en caso de tratarse de menores de edad, pues el padre o la madre quien lo representara, el informe médico, la valoración médica de todas las visitas que hayáis tenido, no el original sino una fotocopia, y en caso de que aquellas que haya sido la policía local os hayan dado algo, pues eso, y si no, de todas formas se presentará un informe de la policía local y otro informe del servicio del centro de salud que acompañará a esa reclamación. Esta reclamación colectiva, cuando ya esté montado todo el expediente, no temáis porque no hay una fecha de caducidad, tener en cuenta que para presentar una reclamación ante una empresa o un establecimiento, los hechos no caducan hasta que no pasan 4 años. Es decir, aquí no se va a esperar ni 4 años, ni 2 meses, ni nada por el estilo, se va a intentar agilizar el máximo de tiempo posible. Pero sí que no es una cuestión de que tengamos que hacerlo mañana, de prisa y corriendo, sí o sí, porque hay tiempo por delante, ¿no? El tiempo prudente de montar un expediente en condiciones y que no nos dejemos ni a nadie detrás, o al menor número de personas posible detrás, ni que tampoco nos dejemos documentación detrás. Todo esto, cuando esté montado, se presentará ante el establecimiento la reclamación, como si presentáis una hoja de reclamaciones en cualquier tienda cuando vais. Claro, en este caso, lo que se debería hacer sería presentarlo en la oficina de correos con sobre abierto, certificado y enviarlo con acuse de recibo. ¿Por qué? Porque necesitaríamos saber cuándo recibe la queja. Sabéis que el acuse de recibo, la tarjetita esta rosa que se pone en la parte de atrás del sobre, cuando recibe la persona interesada la correspondencia, tiene que firmar, se pone la fecha y la hora. Necesitaríamos saber la fecha en que reciben la reclamación, porque entonces ellos tienen que responder en un plazo de 10 días hábiles.
es decir, de lunes a viernes, porque los sábados ya no son días hábiles. En ese plazo de tiempo, si lo que responden no os satisface o sencillamente no responden, o sea que no creo que hagan, porque entonces incurrirían directamente en una falta administrativa y no creo que la empresa quiera hacer eso. Si lo que os responde no os satisface, entonces es cuando se presenta la queja también de manera conjunta, preparando otro escrito, acompañando a lo mismo que se entregó a la empresa, al establecimiento este, al Servicio Provincial de Consumo. Lo que ocurre es que el Servicio Provincial de Consumo ya estará enterado de que se va a presentar una queja de forma conjunta, porque también de manera institucional el ayuntamiento, en este caso pues el alcalde, contactará con él o la responsable política del Servicio Provincial de Consumo y avisar de que esto ha sucedido y estamos gestionando todo esto. Es importante lo de la comunicación institucional al Servicio de Juegos y Espectáculos, porque aunque la empresa tiene en documentación todo en regla, es decir, aquí ellos entregaron toda la documentación y el seguro lo tienen en regla, el informe técnico del ingeniero, sobre papel, pero realmente el Servicio Provincial de Espectáculos tendrá que hacer un informe, tendrá que averiguar y tendrá que acometer todas las cuestiones que ellos consideren que tengan que hacer. Y es importante eso porque, según su respuesta, todo se podrá ir adjuntando al expediente del Servicio Provincial de Consumo. Sabéis que en Consumo se pueden tramitar, pueden intermediar, podrán, en fin, se abre ahí un proceso de que le pedirán documentación a la empresa, además, y se puede dar el caso de que en Consumo digan, bueno, pues resulta que todo estaba en regla y no se sabe por qué ha sido esto. Estoy hablando, poniendo un ejemplo. Y sabéis que después de un proceso de reclamación administrativo como el Servicio Provincial de Consumo, igual después quizás haya que ir al litigio, me refiero a los tribunales, ¿no? Es una posibilidad que también la tenéis que tener en cuenta. Por otro lado, también es cierto que ahora sí que nos gustaría que nos hicierais la devolución de decir exactamente qué es lo que pensáis que podéis pedir, porque todo eso hay que meterlo en el escrito que redactemos. El escrito que redactemos no es el definitivo, es decir, mañana con Ignacio, con el abogado, nos sentaremos, haremos un modelo, un escrito tipo, pero eso luego le tenéis que dar el visto bueno vosotros y vosotras, que realmente sois quienes tenéis que emprender esta batalla, por así decirlo, aunque estéis acompañados y acompañadas por el ayuntamiento. Es decir, aquí ni a nivel político ni a nivel tampoco funcionarial nos vamos a dejar en un momento en la absoluta soledad, que no sepáis por dónde tirar. Es decir, todos los trámites incluso vamos a intentar haceroslo para que no tengáis que marearos y buscar quién os prepara o quién no os prepara, ¿no? Y básicamente es eso. La idea es montar el dispositivo en el edificio de la UNED por la mañana de 10 a 12, sobre todo porque tenemos que compaginarlo con el resto de trabajo que tenemos que desarrollar, y por la tarde de 5 a 8 para quienes no podáis ir por la mañana porque estáis trabajando o tenéis otros menesteres que hacer. Cuando vayáis allí a la UNED, espero que ya se pueda tener el documento de representación preparado para que se pueda firmar. Se os dará la fotocopia de la documentación que aportéis y también la escanearemos para tenerla en un archivo, porque sabemos que seguramente habrá que imprimir más de una vez, en más de una ocasión, toda esta documentación. Y también, por supuesto, tomar nota de vuestros datos y demás. Entonces, básicamente, el procedimiento que se plantea es ese: una reclamación colectiva por parte vuestra. Tenéis que elegir una persona que os represente, que será la persona que empiece y firme el escrito, aunque lo irá firmado por todos vosotros y todas vosotras en el documento adjunto. La puesta en conocimiento a nivel institucional por parte del Ayuntamiento con el Servicio Provincial de Juegos y Espectáculos. Y básicamente es eso. Y sí tener claro qué es lo que se podría pedir. Había quien decía, bueno, el tema de la devolución de las fichas, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no ha tenido ningún daño, pero a lo mejor hay gente que compró no sé cuántas fichas y como desnudó y cerró el espectáculo, la atracción de feria, pues se ha quedado con las fichas en mano. No, eso puede ser otra reclamación. Pero sí que tendríamos que averiguar qué es lo que se tendría que poner, qué es lo que querríais pedir para poder desarrollar, poder redactar el documento este de la queja y reclamación.
para esto habría que hablar primero con el abogado del ayuntamiento. Es lo que estábamos esperando. Que sea él el que sí. Dirima más o menos y aconseje lo que... Porque además imagino que habrá diferentes niveles de daño, ¿no? Habrá quien a lo mejor ha tenido una manquita, pero hay quien ha tenido fin más de una vez, ha tenido que desplazarse, a lo mejor igual tiene secuela o no. No lo sé, es que no sé exactamente... Es que el problema es que oftalmología en Antequera solamente está por las mañanas y entre semana. Entonces, mucha gente es que tiene que ir directamente al hospital civil porque en Antequera es que no hay, solamente entre semana y por las mañanas. Claro, la tarde y noche no hay. Y también, en el domingo tuvo que ir al hospital civil por la tarde, o andaron para allá, porque Antequera no veía. Es que no era a las 4 de la tarde para allá corriendo. A llevar el mismo que tenía, vamos, que tenía un. Le dio el médico, ¿tú qué eres? Herrero, soldado, eso fue lo que dio el médico. A mí, ¿tú eres soldado de lo que tenía dentro de la. De lo. Tengo que ir a las plazas de corre que corre y estar allí 4 o 5 horas hasta que. Había otro muchacho allí, ¿no? Estaba allá. Yo en mi casa me dijo, yo fui a las 7. Ahí. Ese muchacho. Y hay dos, tres sentaditos allí, uno al lado de otro. Y fui a hacerme. Pues esa es la propuesta, que las dos líneas de actuación que se proponen. No sé cómo lo veis vosotras y vosotros, o qué podéis aportar, o qué podéis ayudar, si pensáis que se puede hacer otra cosa. A nivel de salud, estuve también haciendo averiguaciones y no es el caso, por ejemplo, de lo de la carne mechada. No, me refiero que no es el caso de que es que hay que investigar, sí, porque hay que ver, se tiene localizado lo que supuestamente ha provocado este daño, se tienen localizadas a las personas y acotado porque es un número muy concreto, en el momento en el que se cierra el espectáculo ya se acabó el problema de poder que se generen más accidentes. Y sí, aquí, claro. Claro, por eso es importante poner los conocimientos del servicio provincial. La oscura evacuación, la evacuación ha podido inundar una pedrera o cuenca y puede estar causando. Por eso la importancia de poner el conocimiento del servicio provincial. Sí, ya, pero hubiese cabido centrar la evacuación de manera preventiva hasta que un inspector técnico mirara aquello y dijera aquí no está el problema o aquí está el problema. Ese informe técnico se hubiese presentado a la compañía de seguros diciendo, mire, perdona, estuvo el informe técnico, el informe técnico dice que la atracción es un public, la compañía de seguros de atracción tiene que abonar. Ahora puede estar montado en Sevilla, Alcalá de Guadaira, están los chavales con los ojos. Claro, lo que pasa es que te recuerdo que además de ser domingo, el ayuntamiento no tiene personal técnico cualificado como para ser. Y además no sé hasta qué punto podemos presentar nosotros. Se levanta el policial, se dice que la actuación queda precipitada y que no la puede desmontar y hasta que se persone un técnico capacitado ha levantado un informe y así la lesión ha sido tan motivo ser producida por consecuencia de la actuación o no. Diga, pues no, ha sido todo correcto, no ha habido ningún tipo de incidencia en la actuación. Las causas de las lesiones no provienen de aquí, se pueden montar la semana que viene lo que usted quiera. De hecho, esa persona puede montar ahí, ser la causante de las lesiones y sigue montando por ahí. Entonces, hubiese cabido la posibilidad de presentar cautelarmente la actuación hasta que se averiguara si las lesiones son producidas por la actuación. Yo desconozco el mensaje que a mí me mandan el domingo 18 de la dirección del Centro de Salud de Campillo, a su vez, tiene una información del Hospital de Antequera en el que ellos manifiestan que la atención de usuarios con lesiones oculares y daños en los ojos es provocada por la. Esa información es la que a mí me trataron a partir de ahí hubiese cabido probablemente, pero para nosotros más que nada es simplemente para que esa atracción no pueda montar y pueda seguir causando lesiones en otras poblaciones, sí, sí, sí. Y aparte que si, bueno, si montan Antequera y se enteran, vale, pero si no está en cuenta ya esa de cuenta quiero aclarar que cuando nosotros fuimos el sábado el ambulatorio ya tenía más de 10 casos.
dicho por el propio médico. Entonces lo que estoy entendiendo es que el ambulatorio no ha salvado la visita. Y la atracción seguía abierta el mismo sábado y estaba así de gente. Y yo me acerqué a la policía, pero no denuncié, porque a mí lo que primero me interesaba era el ojo de mi marido. Entonces, yo lo que le comenté a la policía es lo que a él le había sucedido y lo que a mí el médico me había comentado. Entonces, la policía me dijo a mí que como el ambulatorio no había dado aviso ya habiendo más de 10 casos. Que ellos se iban a acercar al ambulatorio y iban a ver qué es lo que pasaba. Y la atracción siguió abierta. Es que yo insisto en que vosotros habéis llegado tarde, el ayuntamiento, de forma no oficial, informalmente, vía teléfono, puede decirse que es oficialmente porque me lo trataba la policía, verbalmente, el ayuntamiento tiene conocimiento el domingo a las 5 de la tarde. Y en ese momento fue cuando hicimos lo que teníamos que hacer, creo yo. Con la salvedad de que es verdad que se le podía haber dicho, usted cierra la atracción, no se puede. Es que cuando nosotros llegamos, el médico, porque es que no estaba el muchacho en ese momento, y salió directamente el médico y le preguntó qué es lo que le pasaba. Y entonces él le dijo que tengo el ojo, que me pica, que me cuece, y le preguntó si se había montado en alguna atracción. Y él le dijo que sí. Y le dijo, ¿en qué atracción te montaste? Le dijo, en los consultores, no me digas nada, otro más quemado, a curarse. Ya son 10, 12, 12 los que vimos en ese momento. Entonces, si él lo sabía, o sea, si el centro de salud ya lo sabía, ¿por qué no dio la visa? Porque supuestamente eso es como una intoxicación o algo, ¿no? Que ellos tienen que llevar un protocolo, porque cuando hay un X caso, pues deben de denunciar, no sé. Yo solamente puedo decir, y es demostrable, que yo tengo una notificación de la dirección del centro de salud el domingo por la tarde. Y a ella se me traslada la información de que tanto los servicios médicos de aquí como la dirección médica del hospital de Antequera, el diagnóstico de las lesiones y de la quemadura, lo pone en el foco en la atracción. Sí, el médico de aquí lo dijo cuando lo que pasa es que después supuestamente él dijo que él no había dicho que era de los productores. Bueno, ellos lo tienen, perdóname que interrumpa, lo tienen tan claro que ellos van a pedir, de hecho han pedido al ayuntamiento, que eso hay que estudiarlo, han pedido al ayuntamiento que se le dé una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil, porque la atención al usuario tiene que pagar la empresa, si no tiene que pagar vosotros. Entonces, ellos lo tienen tan claro que han pedido la póliza de responsabilidad civil para exigirle, digamos, el pago de la atención médica a la empresa. ¿Vale? Ya digo, está, por lo menos tiene claro en ese aspecto. Y entonces nosotros, ¿qué pretendemos reclamar? Porque aquí lo único que se trata es porque que me devuelvan 5 o 10 fichas o que me paguen un viaje a Málaga de 20 euros, tampoco. ¿Verdad lo que yo quiero decir? Lo suyo es reclamar sobre todo para que esa atracción la mire y no le pase a la gente, ¿no? Lo principal. Ya depende, eso es una cuestión, esto es una decisión individual ya. Sí, bien, es verdad que puede ser con carácter preventivo esa denuncia colectiva, que ya depende de lo que nosotros queráis hacer. Nosotros hemos puesto a disposición una oficina para que, si queréis, pues tramitéis vuestra... Pero ya es una decisión personal. Si vosotros entendéis, vosotras entendéis, que reclamar ficha o un viaje no tiene sentido, pues no pasa nada. Ahora, quien quiera reclamarlo con carácter preventivo para esa instalación y otras, de cara al futuro, bien, y por otro lado, porque entiendo que, bueno, que independientemente de que podáis considerar en un momento determinado que es una ficha o es un viaje a Málaga, pero ha estado en juego la salud. No, pero yo digo que nosotros, que no es la cantidad, que lo más importante es que esa atracción no la monten en otro lado, que verás que al final nosotros no estamos hablando
estamos hablando de un daño, sí, de urgencia a Málaga, el niño no sabemos lo que tenía, en fin, todo ese tipo de cosas que es verdad que es un trastorno, pero que lo más importante hubiera sido eso, que se atrasó la montaña en otro lado, ¿no? Quería antes de levantar la mano. No, yo era lo mismo, que no ha pasado nada grave, yo no voy a pedir nada cuantificable, a mí me da igual un viaje a Málaga, es lo que podía haber pasado, es que son los ojos de los niños. Y también me ha parecido mal que el ayuntamiento, si el centro de salud no ha hecho un comunicado ni nada, el ayuntamiento tenía que haber informado en el momento que se entera, no ha habido una comunicación oficial por parte del ayuntamiento. Mi niño llevaba desde el primer día quejándose de los ojos y yo no sabía por qué era. Pero sí, pero en el momento que se enteró el ayuntamiento no ha informado. Mire, ha habido este problema, igual que se hacen las comunicaciones por la página web. Ha habido este problema, parece que es de los coches topes, mírenle los ojos a su niño. Eso que tiene cuidado. Porque nosotros la obligación supuestamente era, no es. La obligación ¿qué? Era de que la instalación esa noche no abriera el campillo, fundamental para nosotros. Pero también la salud de los niños, es problema de salud pública. Por eso mismo. A mí nadie me ha informado, yo me he enterado de mi babó, mi niño no sabía decirme qué es lo que tenía en los ojos, ni qué es lo que le pasaba. Pero que no te entiendo, mire, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a ver, como entidad competente, espera, mi hijo llevaba toda la semana quejándose. Yo me he enterado de mi babó con la gente, de lo que le pasaba, hasta que yo le llevé al ambulatorio, le quitaron tres motas de uno y le quitaron una de otro. Y tenía dos úlceras. Pero si el ayuntamiento no se entera hasta el domingo por la tarde. Bueno, pues que hemos comunicado. ¿De qué? Por página web. Hay este problema, en esta atracción, mirenle el ojo a los niños. Es que lo primero que corresponde. Yo, el mío estuvo desde el primer día y hasta ahora con la mota en el ojo. Es la obligación mía de llevarlo yo al médico. A ver, hasta ahora le estuve echando... Pero con un problema que está pasando en la localidad, yo creo que se debía haber informado. Sí, pero yo tampoco lo sabía. Yo creo que se debía haber informado. Yo llevo a mi hijo al médico. Sí, pero... Si como a nosotros nos consta en esta semana, el martes de la semana pasada, igual que se informa de la reunión. Claro. De que el problema era de los coches toques. Sí. Mi niño sabía decirme que era de los coches toques. Pero es que yo no puedo decir que el problema de los coches toques. Yo no tengo ningún cuando se entera de eso, lo he dicho antes, es el domingo a las 5 de la tarde. Quiero decir que ya parece que desde el jueves había gente afectada y el ayuntamiento no lo conocía, ni el ayuntamiento ni la policía. Tampoco se sabía que había gente afectada, pero se le era no como un el sábado la policía se decía que era como el sábado tampoco miraron a los niños, no quieren el sábado que no llegó a las 5 de la tarde a la municipal diciendo la vía. El sábado a las 5 de la tarde. Un momento. Porque he dicho el jueves. He dicho que el jueves ya había gente afectada sí. Ni el ayuntamiento ni la policía sabía nada. La cosa es que la policía después se enterara el sábado. El ayuntamiento como tal, institucionalmente, que es el que puede decretar el cierre, lo
tiene conocimiento el domingo a las 5 de la tarde. Y nosotros pensamos que lo primero que teníamos que hacer era que la instalación no abriese el domingo por la noche. A raíz de ahí, el domingo cerrado, el lunes cerrado, y ya el martes es cuando empezamos a indagar qué se puede hacer. Porque nos están llegando, que vosotros mismos habéis creado un grupo de WhatsApp, y a partir de ahí es cuando nosotros pensamos, y desde la propia policía también, que han estado recibiendo a la persona, oye, sería interesante que se atendiera a estas personas porque parece que el número es importante. Porque cuando a mí me comentaba el centro de salud el domingo por la tarde que había personas, niños y niñas, también adultos, con quemaduras y con partículas de hierro en los ojos, a mí no me dicen el número. Me dicen, está pasando esto, o puede pasar esto, pero no sabemos la dimensión de lo que pasaba. Entonces, creíamos que las medidas que podíamos tomar dentro del momento en el que estábamos eran las que se han tomado. Que probablemente podíamos haberlo hecho mejor, como siempre, se puede mejorar todo, pero creemos que en el momento en que nos enteramos, lo primero que había que hacer era garantizar que se estaba haciendo la desinfección el domingo por la noche. A partir de ahí, en el momento en que hemos averiguado todos los cauces, porque parece que estaba llegando, nuestro interlocutor ha sido la policía, estaba llegando todo el mundo a preguntar, a presentar allí los partes de lesiones, etcétera, etcétera, la policía, hemos dicho, bueno, vamos a recabar la información y la sistematizamos y la entregamos todo junto. Yo quiero decir algo que es importante, que en estas situaciones lo más fácil es equivocarse. Lo más fácil es equivocarse. El tema es que dentro del momento en el que y las circunstancias en las que ocurren las cosas, intentamos buscar una solución. ¿Que podíamos haber informado? Pues sí, probablemente podíamos haber informado. ¿Pero de qué? ¿De que hay cuántas personas? Que no sabemos nada, mira. Ya, pero ha habido niños, por ejemplo, que no han tenido molestias. Y después, a lo largo de la semana, se han enterado, lo han llevado a televisión y tenían alguna motita. Entonces, el centro de salud, igual que con el caso de Victorio, sí, no es lo mismo. Se informa que cualquier persona que tenga síntomas, que es por esto, que si se sabe ya que es de eso, que se revise. Sí, lo que pasa es que nosotros... esto hay que decirlo. Igual, el centro de salud, yo leo muchos comunicados que sí, hace, que informa. Igual no, Pilar, perdona, igual no hemos equivocado. Pero esta reunión se ha convocado ahora para hablar cara a cara. Porque podríamos haber hecho un comunicado, como tú bien dices, puede ser que en ese aspecto hayamos cometido un pequeño error. Pero lo que sí queríamos informaros es viendo las caras, sobre todo porque no sabíamos. Yo lo que veo es que los ojos de los niños. Es una cosa muy delicada y que podía haber pasado para. No sé. Pero ¿cuál es tu reproche al ayuntamiento en ese sentido? No sé si al ayuntamiento, al centro de salud, el que se haya informado que había niños que no sabían que las molestias eran de los coches cope. ¿Sabes? Los coches cope, el niño que se haya montado, el niño que ya vio este problema, que si tiene molestias puede ser de él. Sí, nosotros teníamos, fíjate. En el mismo momento en que la policía estaba notificándolo, a mí había un concejal nuestro que tenía problemas también en los ojos. Y en ese momento se fue al centro de salud y le dijeron, efectivamente, puede ser de esto. Es que supuesto, a partir de sábado o el domingo, porque antes yo decía que era muy difícil, para que nadie pensaba que era eso. Ni cómo iban a saber los médicos del ambulatorio que se iba a hacer de los cuchitos, pues, es que nadie lo sabía. Hay un turno de palabra pedido, pues tomamos turnos de palabra y así todo el mundo puede aportar. Correcto, ya la hemos echado Paco, es una posibilidad. Bueno, como le dice ella, yo creo que el ayuntamiento actúa de forma correcta en el momento que pone, cuando convoca la reunión, supuestos daños. Es que el ayuntamiento no sabe si eso es de ahí o de ahí. Entonces, las reclamaciones, todos tenéis justificantes médicos. Habrá gente que haya estado un día, dos días, tres días en marcha. Otros que sigan estando. Esa sola indemnización que se tiene a la compañía de seguro. Evidentemente, la compañía de seguro tendrán que pelear ellos también. Claro, ellos tienen un baremo y diariamente la indemnización corresponde a tal. Y eso es lo que va a hacer el oficio. Eso, todo lo que se desvíe de ahí, primero no sirve para nada. Vale,
se aún deja Málaga, eso casi lo de menos. Estamos hablando, y evidentemente, ningún centro de salud, ningún ayuntamiento va a dar una alerta de salud pública, porque no la es, no hay más, no se sustenta, no se sustenta ahora mismo. Cuando empecé todos los familiares de reclamación y demás, ya estamos hablando de que hay una serie de personas afectadas, que son niños y no tan niños, y mayores y demás, están reclamando porque todos apuntan a que es eso. ¿Vale? Por eso digo que ese tipo de cosas lo tengáis, la tengáis claro. Y todo lo que se vaya del tema de reclamación, se ha podido hacer otro proyecto. Evidentemente, lo que comenta tiene toda la razón, lo que Paco ha comentado tiene toda la razón, los camines que lo ha estado comentando Isabel, pues eso cuanto antes lo hagáis. Porque además, ya no solo que se vaya a Cuenca o se vaya a cualquier otro sitio, estas atracciones, pues cada vez que tiempo, pues hoy cambia también de seguros. Una vez que cambien de seguros, pues toda esa rapidez. Algunos turistas más, otras menos, mira los médicos, porque tenéis la documentación, ¿cuánto más? Y sancionar en todos lados, en todos lados, en la acción, donde se va, hace igual. La gente con una puerta, con una puerta, con un día, y mis chicos se hinchan, y mamá me doy el dentro, y ahora la madre se va a dar a los médicos. Y me dicen, aquí está, tenemos una cosa que pasa aquí, la va a dar donde quiera, y ha sacado, ¿no? Ahora, niños ya afectados, tiene una cremita y se entra a hacer como, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿No? La partícula ha caído de arriba, la ha caído, se ha caído del aire acondicionado, no de la cerveza, no de la corno, cabello, un imán ha sacado un guiso, tenemos parte médica. ¿Vale? Mi hijo se puede quedar seco con su cosorio. Mucho más, muchos niños que hacen más. ¿No? Yo considero que es un tema importante. Me importa, ojo de mi hijo, mira, de mi hijo me importa a mí otra cosa, ¿no? Es un tema importante y serio, ¿no? Es decir, no ha pasado más de lo que a lo mejor podía haber pasado, pero entiendo que sí que se tiene que intervenir en una reclamación, y además que sea colectivo. Bueno, mi cosa se me pronuncia de espectáculos, que es de la dirección, perdón, de la dirección de Colombia, de la Junta de Andalucía, supongo yo que ellos tendrán su tiempo con el acto. Lo hablábamos el otro día, antes de que empezáramos a hacer el trámite de la red de Isabel para conocer cuáles son las gestiones que hay que hacer para presentar, que de toda la información que nosotros tengamos la vamos a devolver. Estamos hablando de vosotros para que estéis rigurosos y puntualmente informados de cada paso que se tiene que dé y cualquier otro planteamiento que nos haga, como cualquier institución pública o cualquier empresa. Ya han dicho que en principio las conversaciones que se han tenido con la empresa, el cambio no está dispuesto, no se lo ha tomado mal, entre comillas, ¿no? Él dice que a lo mejor puede haber un problema de seguro. Nosotros estamos anticipando a preparar toda la artillería, por decirlo de alguna forma, por si acaso. Sí, la vamos a encontrar también el problema de que. 9, 5, 2, 7, 2, 3, 5, 5, 5. Podéis llamar tanto por la mañana como por la tarde. Venga, lo repito. 9, 5, 2, 7, 2, 35, 55.